Hola, bienvenidos y bienvenidas. Y hoy vamos a continuar este viaje hacia trabajar nuestro chakra Ajna, chakra 6, este chakra tan maravilloso que nos va a ayudar a tener una mayor percepción, una mejor conexión en el mundo espiritual. Si realmente quieres llegar a niveles y a profundidades más elevadas, sin duda, este es el camino. Así que vamos a continuar y el día de hoy quiero decirte que vamos a hablar de las piedras que nos van a ayudar el día de mañana, jueves y viernes también, a trabajar en las meditaciones de activación de este chakra número 6. Así que te voy a dar las sugerencias. La primera piedra que te puedo recomendar es la cianita. Sí, es esta imagen que te estoy presentando en este momento. La cianita, que viene en muchos colores, pero lo indicado sería que trabajes con cianita color índigo, ya que tiene una alta vibración, pero es muy sutil y esta nos va a ayudar, y si no, en color azul. Hay cianitas de muchos colores, pero los indicados serían en azul o en color índigo de preferencia. Al usar la cianita, también puedes usar otras piedras individuales que te voy a sugerir. Pero bueno, ya sabes, esta es la más potente que puedes encontrar. Una opción para este chakra es la damburita. También está la tanzanita. La petalita. También escolecita. Natrolita. Y fenaquita. Todas ellas nos pueden ayudar a desarrollar las habilidades de este sexto chakra para que podamos abrir nuestro camino, nuestra intuición. Como te decía, hay personas que dicen que es morado, otros dicen que es azul. Bueno, para mí es azul violeta, que es justamente un color que va tirando hacia el color morado, ¿no? Entonces, esos son los colores que nos van a ayudar. Hay muchas personas, como su servidora, que también usamos amatista. Entonces, pueden usar cuarzos amatista para abrir y aumentar la capacidad en este sexto chakra. Algunas de las piedras de este tercer ojo para fomentar su energía van a trabajar también al mismo tiempo con el cuarto chakra, el quinto, y pues bueno, ya que estemos más elevados, también con el séptimo y octavo. Pero bueno, todos los chakras que van desde el cuarto, que es del corazón, hacia la espiritualidad, nos van a ayudar en el proceso de curación. Sí, pero hay que estar equilibrados de todos los chakras. Por eso es muy importante que el tercer ojo nos va a ayudar a cuidar de los órganos que están cerca de él. Es decir, nos va a ayudar a cuidar el cerebro, los ojos, las orejas y la nariz. Una de las acciones de estos chakras es estimular la segunda vista, es decir, vamos a poder desarrollar la clarividencia, vamos a poder tener visiones y percepciones psíquicas. Así se le llamaba antes también segunda vista. Así que bueno, con este chakra activamos toda la energía ya alineada previamente de los chakras anteriores y nos va a ayudar a desarrollar estos dones psíquicos, a tener una intuición más clara, a conectar con los espíritus de la tierra, nuestros protectores, y de esta manera podremos conectar más fácilmente. Por eso también podemos usar piedras poderosas de la tierra como la charoita, purpurita, las piedras de ascensión, la turquesa, el unakite y sugilite. En este tercer ojo se puede sugerir el uso de tres cristales que son de color oscuro, como lo es la turmalina negra, la obsidiana negra y el dióxido negro. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a hacer una conexión más profunda hacia la tierra. También puedes utilizar joyas o piedras hechas con estos elementos para que puedan protegerte de mejor manera. Otra piedra que te puedo sugerir es la atacamita, que es una de las piedras más poderosas de este chakra del tercer ojo. Sus cualidades han sido descubiertas en los últimos años y se sabe que abre por la fuerza el tercer ojo. Es contundente, va a mejorar tu habilidad de conexión, te va a llevar con un guía más elevado, pero debe usarse con plena conciencia de su impresionante naturaleza. Te va a traer imágenes muy poderosas, por eso hazte responsable. Primero equilíbrate,
ve sanando todo lo exterior, sana tus relaciones personales y ya que te sientas realmente listo, lista para hacer esta conexión, puedes usarlo. Pero cuidado con acelerar procesos antes de tiempo porque entonces va a venir el desequilibrio. Y recuerda que justamente este chakra tiene que ver con hacer un gran equilibrio, tener claridad en nuestras conexiones. Y por último, te quiero decir que de este chakra emerge la imaginación, el sueño, la vista clara, el discernimiento claro, también las habilidades psíquicas de los clarividentes, como ya te lo mencioné. Las piedras que puedes utilizar son, por ejemplo, la fuchsita, que nos ayuda con la energía radiante y brillante. Los diamantes de Herkimer, que son cristales de alta vibración y aumentan habilidades psíquicas. La aventurina azul, que ayuda a la comunicación y estimula los dones psíquicos. Suji Light o Sujilita, que encarna el rayo violeta para ayudar a la sanación. Es la primera piedra del amor. La labradorita. ¿Quieres despertar los poderes mágicos? Pues bueno, labradorita aquí está presente para ayudarte con eso. También habíamos hablado de la angelita en el chakra número 5 y también aplica para este chakra 6, ya que nos va a ayudar a aumentar la comunicación con ángeles y guías. Lapislázuli nos va a ayudar con la iluminación, verdad, el desarrollo de los dones psíquicos. Cordierita nos va a ayudar a la imaginación y al viaje chamánico, así que si trabajas chamanismo, adelante. Piedra de luna arcoíris aumenta los dones psíquicos. El cuarzo transparente, clásico, muy usado, pues nos ayuda con la encarnación del rayo blanco, nos da luz espiritual blanca y clara. La sodalita nos ayuda a la comprensión espiritual profunda de la verdad y el idealismo. La purpurita nos habla de confianza, tenemos confianza y sanamos usando la energía del rayo violeta. La moldavita es el cristal asombroso para la transformación. Amatista y cacoxenita es para la ascensión, sanación y crecimiento espiritual. El amegrín une la vibración del corazón con la energía divina. Amatista, bueno, es una piedra poderosa que sana la llama violeta. Una quita nos ayuda a las visiones psíquicas, a aliviar el estrés y a tener sueño tranquilo. Charoita, altamente protectora, nos va a inspirar al servicio a la luz. Como ven, es maravilloso el trabajo con los cristales, con los cuarzos. Y bueno, vas aprendiendo un poco más de cómo puedes emplearlos y ayudarte a ti primero que nada para poder sanarte y solo así podrás tomar el camino de decidir si debes de sanar. Justamente sanando este chakra vas a saber si tu camino espiritual es por esta línea, si te debes de dedicar a la sanación, a la clarividencia, etcétera. Tal vez tu camino es ayudar espiritualmente a través del mundo de lo externo, ayudando a despertar a otras personas. Cada quien traemos caminos distintos. Así que bueno, este chakra nos va a ayudar a entender nuestra misión de vida, a dirigirnos más fácilmente y a crecer más. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros ascendidos a través de este chakra. Así que siéntate, por favor, cierra tus ojos, inhala luz, y exhala luz. Inhala luz. Y exhala luz. Última vez, inhala luz. Y exhala luz. De trabajar la luz. Tú decides hasta dónde quieres volver a conectar. Respetamos decisiones, sin embargo, es importante el compromiso
interno para que puedas hacer la conexión. Tú tienes un sexto sentido, una intuición poderosa. Tú has sido guiado hasta aquí en la dirección correcta. No has sido guiado por tus dos ojos. Tu mente espiritual te trajo hasta aquí. ¿En qué momento pensaste llegar aquí? Tu intuición habla a través de tus maestros y a través de visiones y sensaciones. Has encontrado un lenguaje que te ha llevado a conectar con este tercer ojo. Así que debes de alejarte de aquello que te lleva al diálogo de la razón. El tercer ojo debe guiarte a partir de ahora en este viaje del alma. Solamente así podrás vivir, amar y aprender. Debes de ver a profundidad con el tercer ojo. Deja las limitaciones. No te permitas limitarte más. Confía en tu intuición. Permite que se mueva lo que deba moverse. Continúa el camino iluminándote. Toma tus pasos hacia adelante. Deja las situaciones negativas. ¿No te dabas cuenta que venían? Siempre lo has visto. Pero a veces no lo notabas porque tu tercer ojo estaba bloqueado. Tercer ojo es tu intuición. Ha sido bloqueada por tanta razón, usada en extremo. No veías el derrumbe que se acercaba. Ahora, si conectas, todo será más claro. Y antes de tomar decisiones, podrás sentir en el cuerpo y vibrar qué es lo correcto. Tendrás corazonadas de intuición. Deja la mente a un lado. Deja de expandirte hacia lo externo. Mejor, únete nuevamente, reúne tu alma hacia el interior. Esos nervios, esa preocupación, esa ansiedad, es por vivir en lo externo. Tu cuerpo es sabio, tu alma es más. Deja que la visión del tercer ojo te guíe. El cuerpo es sabio y el alma más. No lo olvides, pequeño, pequeña. Inhalo luz. Y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo luz. Última vez, inhalo luz. Y exhalo luz. Muy bien, pues no hay mucho que decir. Mañana vamos a empezar a activar el sexto chakra. ¡Qué emoción! Vamos a hacerlo juntos. Vamos a despertar. Vamos a conectar con la mente universal. Descansa esta noche y nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí con más tips para sanar el alma.